Es una propuesta que se denomina Crecer y que desarrollo junto con Victoria Álvarez, una querida compañera y trabajadora social de General Pico. La idea surge básicamente de una, no sé si decir una problemática, sino una característica de la población a nivel mundial hoy por hoy, que tiene que ver con la longevidad y cómo la esperanza de vida se amplió de manera exponencial. Entonces nos encontramos con situaciones en domicilio y en instituciones donde hay personas que requieren del cuidado o el acompañamiento, ya sea porque tienen alguna patología, ya sea porque se encuentran solas. Y empezamos a detectar en nuestros ámbitos de trabajo, nosotros ambas venimos del ámbito público y también del ámbito privado, empezamos a detectar que había escasa formación en los cuidadores formales. No está bueno decir escasa formación, siempre está bueno continuar formándose, nosotros trabajamos con personas, hay situaciones de estrés, hay situaciones en las cuales nosotros brindamos herramientas para el autocuidado, para que estos cuidadores o familiares puedan detectar cuándo necesitan parar, organizarse, mirarse y no desatender su propia vida, porque son situaciones que involucran, bueno, las emociones, el tiempo y demás. Decías que se ha detectado muchos casos, ¿no?, de gente que por ahí se dedica a tareas de cuidado de personas mayores. ¿Lo han detectado esto en el último tiempo? A ver, es una salida laboral, es una salida laboral que causa el deseo de dedicarse a esto también, de cuidar la vida, ¿sí? Porque de eso se trata. A veces es una elección y a veces no. A veces nos encontramos en el seno de una familia donde un hijo o una pareja tiene que encargarse del cuidado de un familiar porque está transitando este último tramo de su vida. Entonces es un derecho, nosotros trabajamos con un posicionamiento desde la gerontología y desde los derechos humanos, es un derecho de la persona, de ambas personas, de la persona que está siendo cuidada, pero también del cuidador, hacerlo de manera formada, recibir un trato amoroso y respetuoso. Nosotros desarrollamos un taller para cuidadores formales, un taller para familiares, porque la mirada es absolutamente distinta, y también estamos brindando asesoramientos a residencias que quieran o soliciten un diagnóstico institucional para la formación del recurso humano con el que trabajan. Me parece súper importante recalcar que no concebimos el abordaje de la salud y por ende de la salud mental de una manera privada o de una manera pública, ¿sí? Nosotros entendemos el abordaje y el trabajo, digamos, de manera sostenida, uniendo ambos espacios. Hablabas de, hace un ratito, de la salud mental, tanto de los cuidadores como de las personas que son cuidadas. ¿Hay en el ámbito de la psicología un poquito más de preocupación por parte de la gente respecto de estos temas? Yo creo que nosotros venimos y vivimos en una sociedad donde el consumismo y la productividad es un símbolo de éxito, ¿sí? Entonces, las personas mayores, como ya no se vuelven, entre comillas, productivas para esta sociedad, bueno, tienden a ubicarse o tendemos a ubicarlos en un lugar de lo improductivo, de lo que ya no sirve. Sí, también entiendo que venimos hace muchas décadas trabajando fuertemente en cambios de paradigmas relacionados con la salud mental, con la despatologización, con intentar no estigmatizar a las personas que tienen padecimientos mentales, y en esa línea también viene a sumarse el trabajo de la gerontología.